Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, agradeciéndoles a todos ustedes por su tiempo, ese bonito y precioso tiempo que le dedican a nuestra plataforma, que hace de esa manera que YouTube nos traiga más usuarios, más suscriptores. También te recuerdo que por aquí, por el lado derecho, donde están los cheriros likes, hay un corazón y ese corazón dice gracias. Oprimiendo ahí con un humilde donativo, usted apoya y aporta muchísimo al desarrollo y al crecimiento de Radio Callejón Urbano, como también en la caja de descripción de nuestros videos está nuestro Patreon y nuestro PayPal. Como siempre te digo, toda mi gente en el área de la Florida Central, estás a pie, necesitas un carro, yo te lo consigo. Comunícate. Un inventario increíble tenemos. 407-300-3654. Textea o llama al 407-300-3654. Conmigo hoy, y no lo voy a hacer esperar mucho, la presentación lo amerita. Tengo un joven que vengo viendo desde hace tiempo, un gran talento. De hecho, un talento que estuvo pues en las manos de una persona a la cual yo conocí muchísimos años atrás en la República Dominicana, cuando solo era un, por decirlo así, un influyente de un foro, opinando y reseñando. Y este joven ciertamente puede hacer todo. Pero dentro de todo lo que puede hacer, donde más me gusta y más se destaca, sin lugar a duda, es machucando ese beat y metiéndole a las barras como es. Con nosotros hoy en el One and One, nada más y nada menos que un señor que viene con problemas y problemas serios, nada más y nada menos que Kenzel con nosotros hoy. Dímelo, Kenzel. Ordena y manda, ordena. Manito, contento. Gracias por la invitación. Admiro mucho y respeto tu trabajo. Y un saludo para toda la gente que van a estar viendo esto. Oye, háblame básicamente dentro de lo que es el panorama de la música de República Dominicana y sobre todo tu carrera. ¿Cómo llega Kenzel a la música? Sé que haces de todo. O sea, eres un chamaco bien ávido, bien hábil. Tienes muchas destrezas, pero dentro de todo me gusta mucho tu cotorra. Es ese punto aparte donde uno puede identificar rápidamente muchos MCs de República Dominicana y tú sabes más o menos de dónde, quién es quién y de dónde cogió qué y quién es su influencia. Pero lo que son, por ejemplo, un Químico, un Wilmer, son bien difíciles de descifrar. Son muy autoritarios a la hora de sentarse a componer y escribir. Sí, gracias por ¿me entiendes? Por esa descripción. ¿Qué te digo? Yo no nací en la capital, yo nací en un campo. Por eso yo siempre me siento súper conforme y contento con lo poco que yo he logrado, porque de donde yo vengo hasta donde yo estoy era casi imposible, ¿me entiendes? Pero con trabajo todo se puede. Claro. Yo conocí primero, yo hacía música con un panita mío, luego dividimos y luego yo conocí al doctor porque le estaba pagando una promoción de una canción, al doctor Nata. Okay. Y yo le voy a pagar la promoción de una canción, cuando él le escucha, él me dice, ¿tú estás firmado? Yo le digo, no, yo no estoy firmado, yo trabajo solo. Me dijo, toma tu dinero para atrás, ya tú estás firmado, vamos a trabajar conmigo si te interesa. Entonces ahí yo empecé lo que fue, ¿me entiendes?, a introducirme en el género urbano a través de la mano del doctor Natra. Que le agradezco mucho porque el doctor Natra fue que me dio como una línea, ¿me entiendes? Me dio una línea, vamos a hacer la cosa así. Y me claro, introdujo el género. Pincel Calmona ya en su labor profesional, no tanto en el personaje del doctor Natra, sino como Pincel Calmona. Sí, tremendo ser humano el doctor. Tremendo ser humano. Entonces ahí fue que yo entré al género urbano, ¿me entiendes? Con el doctor. Entonces ya después el doctor estaba en su mejor momento en su carrera. Entonces a él eso le quitaba demasiado tiempo y él no tenía tiempo para dedicarme a mí, que es un proyecto nuevo que necesita mucho tiempo también. Y yo con mucho maquito al fin, yo le reclamaba, manito, no estamos haciendo nada, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y, claro. Y él no podía. Al final nos sentamos y quedamos en que vamos a tratar de trabajar cada quien por su lado, pero que toque de sano, ¿me entiendes? Y claro, lo hicimos así. Entonces, de ahí para adelante, yo salí solo a romper brazos. Cuando yo estaba con el doctor no me dejaba hacer rap. El doctor no quería que yo hiciera rap. Ni rap, ni dembow, ni nada de eso. Él quería que yo hiciera música comercial y música romántica.
Entonces, porque esa era la visión que él tenía conmigo. Su R&B y para afuera. Exacto, esa era la visión que él tenía conmigo. Pero yo, de por dentro, yo he sido rapero toda la vida. Entonces, cuando yo ya dividí con el doctor en la atrás, entonces ya dije, coño, estoy solo. Ahora yo puedo hacer, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces ahí comencé a zumbar Rice, uno con Bolova, que se pegó aquí en República Dominicana, llegaron los Tigers. Después otro dembow con Bolova que se pegó. Y ya ahí fue que cuando yo entré ya al género, que ya el género ya me conocía. Y más o menos me respetaba ya. Oye, hubo un tema. Eventualmente tú fuiste, yo recuerdo cuando hicieron el Quisqueyano, la nueva cepa. Yo reseñé ese video. Y vengo viéndolos a todos ustedes. Básicamente haciendo lo suyo, haciendo sus diligencias, haciendo su vuelta. Pero como siempre, hay dos o tres que yo puedo como que sacarle su platito aparte en cuanto al talento. El talento muchas veces y sobre todo hoy en día es bien importante, pero más importante es cómo tú te muevas, cuán vivo te mueves, cuánto aprendes del negocio, cómo puedes entonces irte, como uno dice, diluyendo, ¿no? Claro. Yéndote por ahí, por la marea, sí, y haciendo sus colaboraciones. Pero hubo un tema que fue el que hiciste junto a Musicólogo. Mi madre. Sí, sí. Qué clase de tema. Eso, el nombre de esa canción, mucha gente no le llegó ni le va a llegar casi nunca. Se llama CCA, CCA. CCA es una, creo que una universidad, si no me confundo, de música en Estados Unidos. Uh-huh. Y en nosotros le pusimos así porque Musicólogo la menciona, pero el significado real es cotorra con altura. Por eso la CCA, cotorra con altura. Esa canción es una de mis favoritas. Yo no había hablado con Musicólogo nunca, y llegó al estudio y estábamos trabajando una canción mía. Y le dijo, me dijo, manito, pero yo no sabía que tú estabas tan ready, era un rap. Yo no sabía que tú estabas tan ready, tú estás ready de verdad. Prepárate algo para que lo hagamos, que yo quiero hacer algo contigo. Y ahí mismo él se fue y ahí mismo yo cerré el proyecto que estaba haciendo. Le dije, vamos a empezar algo de cero para ese hombre que ya me dio la oportunidad. Vamos a darle de una vez. Por aquí es que... Y ahí comenzamos a hacer la idea principal de CCE. Entonces, cuando yo se la mandé en la noche de madrugada, se la mandé de una vez. Me dijo, bárbaro, ese es el tema. Ya, no me digas, van a hacer el tema. Dame un par de días para escribir tranquilo en la casa y le doy para el estudio y lo hacemos. Y así fue. Lo montamos el tema. Musicólogo súper agradecido con él. Y todo fluyó, una vibra bacanísima. Que hoy en día Musicólogo es uno de dentro del género de mis mejores amigos, de los tigres que cantan aquí. No, Musicólogo es, de hecho, es un tipo bien, pero que bien, o sea, humilde, fuera de quizás un caballero, y todo, un caballero. Ese tipo es un caballero. De hecho, fue de los primeros one on one que yo hice. Las primeras entrevistas que yo hice, él me dijo, vamos a todo al low, vamos a hacer la entrevista. Y la hicimos, sí, sí. Pero sin titubear, que hay gente que uno los deja hasta con... No es por decir ni con menos nombre, porque yo no miro los nombres, yo miro el talento. Claro, a mí no me interesan los nombres, yo con los nombres no hago nada, ni con tu fama hago nada, ni con tu incidencia hago nada. Claro. Lo mío es entrevistar la música por el buen rap que se haga, el buen R&B, que es lo que me interesa a mí. Pero claro, este macho no titubeó, dijo de una, vamos a hacerlo, y lo hicimos. Sí, y quedó sí. muy bien. Yo, así fue conmigo también, pero yo sentí una pequeña presión porque yo dije, manito, voy a rapear con Musicólogo, bro. O sea, con Musicólogo. Pero quedó duro, ese tema quedó durísimo y el visual está pero demente, o sea. Sí. Bien sabroso. El visual es bajo presupuesto, si tú supieras, porque a veces la gente piensa que en la cantidad del dinero que está la calidad del producto y no. Al final es un visual de bajo presupuesto. Yo hice eso con menos de $1,000 ese video. Y mira cómo se ve. Quedó durísimo, durísimo. No, quedó durísimo. Lo que pasa es que yo te voy a ser bien sincero. República Dominicana, si se pusieran a viajar muchos de esos directores a otros países mediante ese mismo presupuesto, un presupuesto un poco más alto, obviamente por el viaje y demás. Claro, y mira, claro. Tienen una industria fílmica a nivel de video. Claro. Envidiable. Claro. Tan envidiable que te diría que, o sea, en Puerto Rico hacer videos así no cuesta lo que cuesta en República Dominicana. Yo, viviendo quizás en Puerto Rico, preferiría viajar a directores de la República Dominicana para que me filmen en Puerto Rico y no hacerlo lamentablemente con los de Puerto Rico porque el precio es muy exorbitante. Sale muy caro. Sí, en Puerto Rico salen caros. En Puerto Rico se creen que muchachos que están en Hollywood, olvídate, que están grabando a Rambo. Anderson Schwarzenegger.
Ya tú sabes. Vamos a entrar en materia rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana con tanto disparate y tanta gente que no, que tira, que jala, que ya yo he contado como hay como aquello parece Afganistán? Como 12 chimes. Y la perversa como quiera les pasa por el lado con la cámara y el teléfono. Sí. Y Yailin. Yailin, la perversa Yailin. Yailin. Manito, hay como 12 chimes, pero ya yo estoy como decepcionado porque ya lo están haciendo chimes de Instagram, chimes de Instagram, chimes de Instagram, chimes de Instagram. Se disuelve como agua, como azúcar en agua y al final no hacen nada. O sea, si vamos a meternos para el estudio, vamos a demostrar. Si tú lo haces por marketing, vamos a hacerlo por marketing, pero vamos para el estudio y al final le estamos dando música al público de nosotros. Vamos a medirnos. Pero aquí no, aquí lo que están es subiendo posts, haciendo un live, hablando mierda y lo están dejando hasta ahí. Me tienen desencantado los muchachos. La próxima canción me voy a tirar yo mismo. Vas a preferir tirarte tú antes que tirarle a otro. Para buscar el sonido, pues lo busco yo conmigo mismo y me invento. Invéntate por lo menos por ahí un personaje o algo y te tiras tú. Claro, ve acá, me veo. No, ahora sí. Ahí te ve. Okay. Mira a ver si tú me oyes, ok. Sí, me entró una llamada, perdón. Eso es, no, tranquilo, eso pasa. Pues bien, pero se está armando aquí, mucho pleito, mucha vaina. Ahí vi el Fecho RD, que es mío, y lo vi, manito, haciendo una cosa que a mí me da vergüenza ajena, bro. Tú estás lambiendo demasiado por un maldito featuring con un artista donde tú tienes, se podría decir, una pequeña trayectoria y tienes fanáticos fieles que te siguen. Yo no permitiría de que mi carrera hace una ridícula así. Y yo se lo dije como consejo, le dije, bro, bájale un poquito a eso que te está viendo feo ya. Entonces eso a él le molestó. Y ahí fue que empezó a leer, me dice, él subió un post diciendo que yo no tengo número, que yo no, que pegue un tema. Entonces yo le dije, dame, yo te voy a responder con música. Yo no te voy a subir mucho post, yo te voy a responder con música. Entonces la canción que hice con B.O., le dejé caer una línea así. Una sola línea porque le dejé caer. Y mira que la línea era para arriba, así dije, dame, vas a hacer un poco para que la aguante. Se la puse así. Háblame eso, eso sí quedó interesante porque ustedes hicieron un plan, una estrategia que a mí me resultó dura, o sea, y uno cae, porque obviamente ya tú tienes un pasado con B.GO. Obviamente claro, B.GO claro. Es una de las leyendas del batallón. Claro. Entonces estamos hablando de que ya ustedes, yo hago mi research y digo, pero espérate, si ellos ya se habían tirado hace 2-3 añitos atrás, vienen, exacto, con algo, con una quiquilla, como digo yo, con una espinita, y de momento como que se colaron un par de mensajes, no, sí, tírame a mí, que si esto, que tenemos algo pendiente, pa, 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 pa. Y de momento cuando explota la canción sale, y ahí se fue entonces Rochy también en banda. Lo que pasa es que al final, muchos artistas urbanos tienen cabeza para hacer marketing. Lo que pasa es que, por lo menos a mí no me gusta tanto el tipo de marketing que funciona aquí, que ese controversia, tú me dices, yo te digo, a mí eso como que no me da nota. Pero nosotros podemos hacer marketing igualito que Roche, igualito que todo el mundo podemos hacer marketing. Y yo lo puse a prueba con esta canción. Le dije, B.O., vamos a hacer tal cosa así. B.O. y yo le llamé, dije, yo voy a hacer un live, entra y olvídate del mundo. Y entró y nos dijimos de todo en el live, mamá, de todo nos dijimos. Y todo el mundo se compró la película, hicimos el marketing. Entonces, de la noche, en plan, salimos con la canción. Entonces, hicimos un marketing, porque hicimos con los seguidores de nosotros. Pero ustedes se movieron rápido para hacer esa canción, porque el revolú tuyo y de Fecho es de los otros días para acá. Yo te voy a decir algo, que tú vas a fundir. Lo que hicimos nosotros anoche fue historia. Nosotros hicimos la canción, ya teníamos planeado el marketing, pero no teníamos pendiente ni a Fecho ni a Rochy, porque nada de eso había pasado. La canción la hicimos como hace cinco días. Entra Fecho y Rochy a vuelta con el marketing, y Rochy me comenta algo, le comenta algo a B.O., Fecho, entonces me la da con Fecho, entonces dijimos, vamos a meter un par de líneas para los muchachos en el tema que ya tenemos, que iba a salir el jueves. Iba a salir el jueves, porque yo estoy tirando una canción todos los jueves, iba a salir el jueves. Pero como ya el show mío con B.O. ya había explotado, no iba a aguantar hasta el jueves. Dice que tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo, que tú dices. No iba a aguantar hasta el jueves, la gente se iba a cansar. Entonces dijimos, manito, vamos a tener que hacer video mañana obligado. Para pa tirarlo mañana mismo, si es posible. Entonces, nos fuimos a hacer video.
B.O. ya había escrito lo de Rochy, pero no lo había grabado. Porque empezamos el video temprano. Y estamos haciendo el video y B.O. está cantando algo que él no ha grabado todavía. Entonces, si tú te fijas, en la parte de B.O. él sale con una máscara cuando él le está tirando a Rochy. Sí. Y en la parte que yo le estoy tirando a Fecho, yo tengo una careta también. ¿Tú sabes por qué yo tengo una careta puesta? Porque él me está grabando haciendo mímica, pero yo ni siquiera he escrito lo que voy a decir en ese espacio. Ok, o sea que ustedes básicamente dejaron unos espacios que todavía no tenían, que no habían escrito, y ustedes dijeron, vamos a grabar el video, nos ponemos las caretas como si estuviéramos haciendo la canción, pero todavía parte de la canción no estaba terminada. No estaba ni terminada ni hecha. Yo mi verso no había hecho. ¡Ay, mi madre! Yo me pongo mi careta, me ponen la canción de fondo, yo comienzo a hacer señas con los brazos, hace humo, me cogen los perfumes y una cosa. Yo no estoy cantando nada porque yo no tengo nada escrito ni siquiera, o sea, yo no tengo nada escrito. Yo estoy haciendo señas. Terminamos el video y arrancamos huyendo para el estudio. En el estudio B.O. se pone a grabar lo que tiene escrito para Rochy y yo me pongo a escribir lo que le voy a tirar a Fecho, que ya el video está grabado. Ya tienen el visual grabado, exacto. Y me metí para el estudio, entonces ahí escribí, grabé y le mandé el audio, el audio al el audio. Video, que es una estrella, R14 Film se llama. Grabó ayer, terminamos a las 8 y ya a la 1 de la mañana tenemos el video completo ya en WeTransfer ahí. Insertado y todo. Se ready ya para subirlo para YouTube. Entonces le mandé el audio y ahí él terminó la vuelta y me la mandó cuando terminó y le dimos para YouTube de una vez. Una locura. Te pregunto porque sé que obviamente lo trabajas también. Es parte obviamente ya de lo que es la cultura de la música urbana moderna en la República Dominicana. Sí. ¿Cuán factible, por ejemplo, a un Kenzer, que todavía, pues, obviamente, tiene su tiempo en el juego, está abriéndose campo y, sobre todo, experimentando, cogiendo mucha experiencia? Claro. ¿Cuán factible para el público, sobre todo, es el verdadero hecho de hacer dembow, pero dembow, porque es que el dembow no aguanta nada en la República Dominicana? No, un dembow sale hoy y ya el jueves hay otro. Claro. Encima. Claro. Y, versus el rap. Claro. ¿Qué te digo? Es que ya el dembow, tú pegas un dembow. O sea, te voy a explicar algo. Tú tienes un rap bueno y tú tienes un rap bueno. Tú tienes un dembow bueno y tú tienes un 98% de posibilidades de pegarte y empezar a cantar y empezar a hacer dinero rápido. Okay. Entonces, aquí los artistas no quieren dejar un legado, no quieren un respeto, quieren hacer dinero. Y yo lo entiendo, porque tú me entiendes. Si tú vives mal y tú lo quieres hacer dinero y te importa un carajo lo que vayan a pensar tus hijos cuando digan, no, ese es el hijo de fulano. Tú haces dinero, manito. Entonces, aquí hay 60,000 artistas que cantan dembow. Y todo el nuevo talento que sale canta dembow casi. Entonces, cuando viene a salir un dembow, ya han salido 7 más. Y lamentablemente, o para bien o para mal, el público dominicano es demasiado de fiesta. Demasiado de fiesta, de vacilón. Entonces, sí, en el vacilón no te van a poner un ramillo y de B.O. No. Porque tú bebiendo romo, tú no te vas a poner a analizar que yo digo que vigora del batallón. Entonces, por eso que yo digo, ando con B.O. y te vengo a dar un batallón de huevo. ¿Entiendes? Uh-huh. No van a poner a calcular eso. Ni no, una no, 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 no. Eso igual pasó con el reggaetón en Puerto Rico. Claro. Ni paso, una tipa operada. Pasó lo mismo. Exacto. Entonces el dembow no se puede ignorar, no se puede criticar. El dembow ya es cultura de República Dominicana. Lo que yo entiendo que sí, es una realidad local. Sí, aquí ya no hay una música que suene más que el dembow. No existe ni bachata, ni merengue, ni salsa, ni nada. El dembow aquí es lo principal. Sí, no, en eso estamos claros. Lo número uno. Y se está expandiendo en el mundo. Dependiendo en el mundo, porque me fui para Europa con Noriel de gira y los dembow también están allá prendidos. Te digo que yo allá estaba. No, pero Europa, yo por lo menos he viajado a Europa muchísimas veces y a mí quien me contrata en Europa son las comunidades dominicanas. Oye. O sea, la comunidad dominicana ya es una extensión. Ya lo que es la parte este de los Estados Unidos. Dígase Lawrence, Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Connecticut.
toda esa área, inclusive hasta aquí, hasta la misma Florida, han venido muchos de los artistas aquí a Salsa Latina, que es un club que trae los mismos artistas del Dembow. Okay. Perfecto. Así como nosotros los boricuas comenzamos, por decirlo, en los 90, que llegamos a República Dominicana, Dominicana fue nuestra primera plaza, y de ahí nosotros despegamos para Estados Unidos. Empezamos sí. a hacer, obviamente, en las comunidades de puertorriqueños y de dominicanos también. Fuimos bien acogidos en los Estados Unidos. Pero ya estamos hablando, por ejemplo, Latinoamérica. Ya eso es un campo un poco más cerrado. Sí. ¿En qué aspecto? En que ellos sí te pueden consumir un Alfa en México. Sí. Pero todavía Alfa tiene que consolidarse para que entonces arrastre otros artistas como él. Claro, claro. Y es, o sea, es una cosa, es una cuestión, y lo digo yo obviamente por experiencia, lo que he hecho con los artistas que he trabajado, y sobre todo también por el hecho de que hay precedentes, obviamente, como tipos como Aldo Heraldiano, que es un tipo que no sale de Colombia, tipo no sale de Chile, tipo que tiene, alcanza 1,000,000 de seguidores, de suscriptores en su YouTube, se encuentra bien, vive en los Estados Unidos. O sea, de igual manera también está Silvito por ahí. Son muchos los artistas que dentro del rap también tienen ese marco. Y esa es la mentalidad. Y yo se lo digo públicamente a ti y a todos los artistas. Es la mentalidad que debemos de erradicar. No se tranquen en el rap viendo su visión personal, local y nacional de República Dominicana. Claro. Hagan el rap para exportarlo. Claro, el rap que se escuche y consume fuera también. Exporten el rap. Sí. Ahora mismo con los números que muchos de ustedes tienen. Y lo digo honestamente, inclusive hasta la cantidad de seguidores que tienen muchos de ustedes en Instagram, lo que tienen en sus plataformas como YouTube, ustedes cómodamente pueden solicitar featuring de gente como Santa Fe Clan, que es un mexicano que está durísimo, que la está partiendo en México. Sí, sí, yo sé quién es, claro. Igual Alemán. Igual se pueden montar, tú mismo te puedes montar porque tú cantas. Un tipo como Nampa Básico. Tú hablas con un Nampa Básico, o yo te consigo el enlace, y tú te vas a hacer un R&B rapeado con él. Claro, claro. Y ese tipo te va a abrir las puertas de sobre millones de gente en Colombia. Claro. O sea, que no es ir a un estudio como hizo Rochi, que va a un estudio a grabar y a hacer su 20. No, ya tú vas a una cosa de gira, de 19 presentaciones, 25 presentaciones, paga. Claro. En Colombia, porque ya hay una canción con Nampa Básico, y Nampa Básico va a meter esa canción la van a tocar en radio. Exacto. No, o sea, es el problema, y yo entiendo, yo fui igual, yo vengo de la pobreza también, nosotros en Puerto Rico también pasamos lo mismo, pero tenemos que pensar no en centavos, tenemos que pensar obviamente en dólares, tenemos que pensar en un futuro, y tenemos que pensar en que hay un mundo que no solamente es Europa, Nueva York y República Dominicana. Claro, la Latinoamérica completa. Hay público Ecuador, para el rap. Chile, Argentina. Hay público claro. para el rap. Mira, y es una pena porque fue el que comenzó todo. El mismo DJ Scoff con lo de su freestyle y todo. Y mira cómo Bizarrap le pasó por el lado en una goma. Empezó en rap, chamaquito, tiró un montón de series, 30 y pico, 20 y pico de series en rap. Y ya ahora está metido hasta en el mismo reggaetón, haciendo reggaetón en los Bizarrap. Sí. Pero empezó en rap. Bizarrap claro. viene de Quinto Escalón, que eran unas competencias de freestyle en la calle. So, a veces es lo que yo le digo. No le coman el cuento a mucha gente, porque el interés nacional y el interés local es una cosa. Son diferentes. Pero ya cuando tú estás hablando de mercado, estrategia, plan, ya son otros 20 pesos. Sí. Eso inclusive lo discutíamos con Alex Taylor aquí sobre el tema de Ella No Es Tuya, de Rochi. El artista que menos dinero ganó en ese tema fue Rochi. Y es su tema. Porque ese remix lo compró Sony. Sony llevó a Nicki Nicole hasta los Grammy con ese tema, básicamente. Rochi cogió un cheque y ya habló a morir. Ya. Hasta el video, hazte guau, y te pegaste. Oh, sí, no, muchacho, Rochi está sonando en todos lados, pero no es Rochi que se esté echando la funda. Claro.
O sea, y si él lo hubiera hecho, si él se hubiera arriesgado y hubiera apostado a él teniendo los featuring, él sí. ¿Qué? Chacho, no estuviera ni ahí en República Dominicana, sí, estuviera en una isla con lo que ha generado ese tema. Sí, sí, sí. Es una realidad, es así. ¿Es así? Hay que apostar lo de uno, y darle con confianza. Y ya. ¿Qué nuevo viene por ahí de Kensel? Cuéntame, ¿qué estás cocinando? Si tú supieras que hablando contigo se me ocurrió la idea de tirarme yo mismo. No sería bueno. Lo han hecho otro, sí, hasta un alter ego. Exacto. A ver cómo lo voy a escribir hoy, a ver cómo me queda. Si me gusta, zumbo eso el jueves que viene. De una. ¿Y qué te dio con hacer esa serie todos los jueves? Yo siento que yo tuve una baja jodona, ¿me entiendes? Mi canal de YouTube, el Instagram, estaba como en baja. Y yo nunca he sido constante. O sea, yo no he explotado muchísimo más de lo que yo estoy porque yo nunca he tenido constancia. A veces okay, por el manejo, ¿me entiendes? Yo lo reconozco. Y yo he pegado canciones y después de esas canciones como que me desaparezco, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo tiré una canción, 3 meses la otra, y lamentablemente la música está muy rápido. Hay demasiado artista y lo que hay es que atacar, ¿me entiendes? El contenido, eso es lo que te va a hacer crecer la plataforma. La excusa de nosotros antes era que la música de nosotros no es para tumbar la una con la otra, porque es música de calidad, que es música buena. Yo voy a tirar música buena, de calidad, como si hubiese sido dembow. Hoy sale una, en 7 días sale la otra. Y así, voy a seguir haciendo colaboraciones. Vengo con un tema con Amenazi, que te va a gustar. Muy duro. Amenazi y yo solo, muy duro esa canción. Voy a hacer algo con Eladio Carrión, algo con Yoseta, algo con Kevo. Esos son los de fuera. Okay. Ah, lo de fuera. Y de aquí, con los muchachos de aquí, siempre, el musicólogo me dijo que quiere hacer otro rap conmigo. Buloba me dijo que quiere hacer un dembow. Y con todos los muchachos, sigue grabando. Hace poco, por ejemplo, no sé si siguen la música de Panamá. Y es que eso es lo que pasa y eso nos pasó a nosotros los puertorriqueños también, en parte. Pero obviamente nosotros teníamos el hecho de que para los 90, cuando nosotros rompimos a salir, pues básicamente estábamos solos. Éramos los únicos que estábamos explotando a nivel internacional. Ya hoy en día la música es otro cantar. Panamá tiene muy buenos exponentes, como te digo. Y Panamá, de hecho, muchos de los exponentes de ellos han visitado República Dominicana para promocionarse, hacer media tour y demás. Son un buen campo, So, sí. Explora por ahí. Tienes para buscar buenos featuring internacionales, bueno. A todo el mundo nos dicen que no. No le puede tener miedo al no. Es que sí, el no ya lo tenemos. Vamos atrás de un sí, a ver si lo encontramos. Hacemos la diligencia, ya es el primer no. Hay que ir atrás de un sí. Ahí te estás coartando tú, definitivamente. Sí, sí. Coño, de verdad que a mí eso es lo que me gusta de los muchachos. Yo te digo la verdad, el mejor rap ahora mismo está en República Dominicana. Y no lo saben. El mejor rap latino. Hay muchos ponentes buenos aquí, Es una el mejor rap latino ahora mismo a nivel de exportable. O sea, y no estoy hablando. Están su Eladio Carrión, está su Mike Tower, está su John Zeta, sí, chévere. Pero ya eso dentro de lo que es el panorama más amplio. Y esos están, como quien dice, hechos. Y esos tienen una carrera fortuita ahí, ¿tú me entiendes? Claro, claro, eso sí. Pero ustedes están, y es lo que yo digo, como quiera que sea, por más que lo critiquen, se hace rap por pila en República Dominicana. Muchísimo. Es que incluso el dembow, nada más la pita, pero ya la mayoría de los dembow son rap. Bueno, sí. Sí, a nivel de verso, de construcción. Lo que pasa es que pues, obviamente te pican el 16 en un 8. Vamos a repetir aquí, papá, entonces... Quitando. Yo soy el que la pongo. Pero así lo hicimos todo, así igualmente yo también. O sea, yo no puedo estar en contra de un ritmo. Yo no puedo, o sea, dentro de mi ser, dentro de lo que defiendo yo sí le apuesto al rap. Es todo. O sea, mi defensa es esa. Mi defensa es el rap, el arte, las barras. Ustedes gozan con las videoreseñas, cuando uno le encuentra el punchline, aquí, esto allá, mira, por aquí, se fue por acá, hizo esto, tiró acá. Exacto. Y es lo más interesante. Exacto, sí. Es como más entretenido, más interesante, más. Yo entiendo lo que tú dices. No es lo mismo. Háblame de los medios.
Ahí ¿entiendes tú que quizás con el extremo contenido, y esto es algo que sufre la música? ¿A qué me refiero? A cuando tú tienes tantos personajes pintorescos dentro de las redes, y obviamente lo que eran los espacios tradicionales para la música urbana cogen otro rumbo. Sí. Y a menos de que Kenser o sufra de una enfermedad, o se caiga, tenga un accidente, o le peguen Aparece un cuerno, aeropuerto. o le peguen cuerno, o es como único, te llevan esas plataformas. Sí. Es lamentable. O ¿Qué opinión te merece? sea, yo opino que es lamentable, pero o sea, lo que controlan ese tipo de plataformas han entretenido al público con esa clase de contenido, que ya el público cuando no es ese contenido, casi mente no quieren consumir el producto, ¿tú me entiendes? Y eso ya se ha hecho prueba, o sea, cuando lleva algo interesante así, no coge las mismas reproducciones que coge cuando lleva una loquera de un payaso, de un cuerno, de una mierda de eso. Yo creo que hay que acostumbrarse a vivir con eso y uno trata o sea, mantenerse firme en lo de uno, no caer en ese circo para pertenecer, ¿sabes? Yo, fíjate, yo creo que ustedes hicieron, por ejemplo, un gran marketing de ese tema en día. Claro. Y ese tipo de marketing les vendió. Ustedes supieron que obviamente no podían estirar mucho el chicle, porque no Claro, les iba a claro. durar hasta el jueves. Teníamos que atacarlo rápido. Sí, claro. Pero ese tipo de contenido es bueno. O sea, así es que hacen los Estados Unidos. Así es que funcionan los Estados Unidos. Oye, igualmente también en Estados Unidos hay páginas que son igual de chismosa, igual como World Star y todas esas Sí. páginas, que lo que hay ahí te van a ver son arrestos de policía, peleas, Sí. locos haciendo payasería, pero también contribuyen en gran parte a lo que es, pues obviamente, el quehacer del rap y la chismografía y todo. O sea, porque es que esto ya es inevitable. Ya a la vez que tenemos un teléfono y que el teléfono ha acaparado nuestras vidas, no nos separamos. A veces estamos obviamente más en el teléfono que hasta con nuestras mismas mujeres, con nuestros hijos, con nuestros Sí, padres. sí, 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 Pasamos mil y una, sin lugar a dudas, con el bendito teléfono. sí. Kenser, te agradezco que hayas permitido algunas palabras que le tengas que decir a tus muchachones, a tus amigos, a los que se encuentran. Mira, aquí tengo una lista, está ahí en Cialbertico. Sí, me. Kirikuru está corriendo más que Félix Sánchez, no se ha visto por ningún lado, no le ha contestado, ni creo que ese no le dieron Dado señales permiso. de vida. Está Buloba, está Wilmer, en fin. Kensel, Rochi, ahora Bigou también. El ¿Cómo fecho. se, el fecho? ¿Cómo se dio? O sea, en ese aspecto, a mí me sorprendió, porque obviamente estaba la tiradera y yo decía, se van a tirar, pero de momento verlo a él montado tirando, o sea, fue como que dijo, ah, hay que parar a esta gente el caballo, ya están trotando mucho en redes. Sí. Eso fue duro. La experiencia de esa colaboración con B.O. a mí me encantó, ¿me entiendes? Y al final me di cuenta que tenemos una vibra muy parecida. En el estudio parecía como que nunca hubiésemos tenido un problema y como que nos conocíamos de hace tiempo. Incluso tú sabes que entre los raperos está el ego de la composición. Y nosotros Claro. estábamos abiertos los dos a las opiniones de cada uno, ¿me entiendes? No, dilo No, qué así bien. mejor. Dilo así mejor, no dilo así. Coño, esa está buena, pero yo creo que podemos hacer algo mejor. Así, ¿me entiendes? Como una confianza. Y era la primera vez que nos juntábamos así, y que para trabajar y todo. Pero yo tuve una experiencia muy bonita con ese trabajo, con Bio, de verdad que sí. Te desahogaste y ahora voy yo a enchinchar un rato. Te desahogaste un poquito cuando le dijiste a Fecho que Nino le pasó por el lado, que debió de haber. No, no, no te voy a decir que me desahogué porque sería algo personal ya si yo tuviera eso por dentro, ¿me Okay. entiendes? Fue una barra que yo vi que podía, ¿me entiendes? Afectarle y la utilicé a mi favor. Pero Hubieron varias que la utilicé. es una gran realidad. No se puede tapar el cielo con la mano. Nino Claro, está es que a un nivel. yo creo que de eso se trata tiradera, no es de inventarme una cosa, es de darte con lo real. Y lo real que la gente conoce, ¿me entiendes? Que la gente a veces se olvida, pero la gente dice, mierda, sí. Incluso, como cuando te dije ahorita que yo lo llevé suave,
No es mentira, yo lo llevé suave porque yo tenía mucho más contenido y tenía más letras escritas que yo podía darle, pero no quería, ¿me entiendes?, machacarlo tanto. Incluso, pero entonces quiere decir que la está guardando para el segundo round. Pues invéntame. Yo le escribí hoy. Yo le escribí a Fecho por DM. Le dije, manito, tú perdiste, ya yo gané. Si corre. No, él se enamoró bien rápido, ten amor. Él entró en amor. Cualquiera se enamora. Tú no, si cualquiera se enamora, hasta yo me hubiese enamorado. En mediodía terminó una relación y empezó otra. Oye, le escribí por DM, le dije, manito, yo gané, ya tú perdiste. Si no responde, tú corriste y perdiste, porque los seguidores saben. Y si responde, te va a ir peor. Tú, como tú quieras, como quieras te jodiste. Se lo dije, pero como te digo, hubo muchas cosas que yo no le dije, por si acaso, y porque no quería machacarlo tanto de que, del principio. Pero no le mencioné el secreto, que él filmó con Nino. Él filmó con secreto. Ellos empezaron todos juntos, con secreto, claro. Sí. Y Secreto lo firmó, entonces él hizo un media tour diciendo que Secreto le había robado, que no le había pagado un dinero, una loquera. Entonces, son ¿cómo se llama esto? O sea, son contenidos que yo tengo por ahí para seguir barriéndolo. Que no lo utilice para llevarlo suave. Te iba a preguntar ahora, antes que se me escape, sé que también estuviste publicando que hiciste una firma. Sí. Cuéntame de eso. Danger Music Label, una compañía, una casa disquera de Miami. ¡Qué bien! Sí, en la compañía está Noriel también. Está Noriel, okay. Y está otro, un cantante de música como pop que se llama Aloiso. Y yo, somos nosotros tres los que estamos en esa compañía ahora. Gracias a Dios, me siento súper bien con ellos. Hay una confianza increíble. La visión del proyecto, que es lo que yo siempre exigía en un equipo de trabajo. Tener una visión, a dónde nos dirigimos, qué queremos, exacto, lograr. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Me entiendes? Que si no es así, yo no firmo. Si no se planifica de día a día, trabajar una carrera artística es muy difícil. Tú tienes que establecer un plan. Claro. Tienes que tener un plan. Si no tienes un plan. Exacto. Entonces ya tenemos el plan completo. Ya, incluso ya está ejecutándose el plan. ¿Me entiendes? Todo lo que está pasando es parte del plan. Ya no estamos adivinando con nada. Entonces, el final del plan. Latinoamérica, Europa, del claro, público europeo, ¿me entiendes? Y no para lo internacional. Pero vamos a romper aquí en República Dominicana primero, ¿me entiendes? Yo no voy a sonar de que en Chile y que en República Dominicana. No, yo no lo he escuchado aquí, no. Yo voy a romper aquí y después nos vamos para allá afuera, con Dios delante. Qué bueno, te auguramos mucho éxito. Sé que tienes mucho talento y de verdad que eche para adelante, mi hermano, que usted tiene madera de verdad de rapero. Gracias. Nada, gracias por estar con nosotros, darnos de este espacio, sobre todo a la gente que también preguntaba y siempre, mira, entrevístate a Kenzel, aquí lo tienen. Así que gracias a todos ustedes, como siempre les digo, regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la pantalla para que reciban a la campana, para que reciban las notificaciones. Óyelo ahí está Kenzel, ya tú sabes, él le está dando a su tema duro porque le gusta. Bendición, un abrazo, soy tu fanático, te admiro mucho y te respeto. Igual acá. Gracias por el apoyo y espero la reseña de Aldo. Oh, sí, eso va mañana. Mira, tengo la de lápiz. Ya yo tengo que irme, ya estoy alineando para irme derechito a acostarme, pero esto tiene que salir la tuya, tiene que salir la de lápiz, tiene que salir, tengo como 4 o 5 por ahí ya que tienen que salir, así que esperen eso, que por ahí mañana venimos con video reseña por pila, por un tubo y 7 llaves. Así que claro. Gracias, Kenzel. Dios te bendiga. Cuídate, papito, y suavecito por ahí, ¿ok? Gracias a ti, mi rey.